Bueno, con ese video iniciamos esta plática con nuestro invitado Iván León, que es representante de la FAO en Nicaragua. Le voy a leer un dato que le voy a pedir a nuestro invitado que me confirme si son datos actualizados. La FAO destaca lo siguiente: más de 670 millones de adultos y 120 millones de menores son obesos y más de 40 millones de niños tienen sobrepeso. Pero oiga bien esta otra cifra: más de 800 millones de personas pasan hambre y millones de personas carecen de vitaminas y minerales esenciales para tener una vida activa y saludable. Y a propósito de esto, el tema de este año, el próximo 16 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación 2019 y este año tiene como lema dietas saludables para un mundo sin hambre. Iván, un placer tenerte por acá con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hay tantos datos de los que podemos hablar y los que vamos a hablar, entre ellos las actividades que ustedes tienen planificadas para los próximos días para conmemorar un año más. Y bueno, pero hay cifras mundiales que, como las que estaba dando, que son escalofriantes, pero también deberían de ser una alerta para todos y cada uno de los que habitamos esta tierra. Sí, justo. Pues primero que nada, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Como dice nuestro lema, nuestras acciones es nuestro futuro. Depende de lo que hagamos hoy, estamos marcando nuestro presente y nuestro futuro. Como lo has mencionado, las cifras hoy son preocupantes. Hemos llegado a hablar que son más personas obesas y en sobrepeso que las personas padeciendo hambre. Hoy hablamos entonces de la doble carga nutricional. Hoy en el mundo tenemos un doble reto. Por un lado, alimentar a quienes están padeciendo hambre y por otro lado, trabajar para que las personas obesas y en sobrepeso también puedan disminuir esta condición. Hoy en el mundo, la principal causal de enfermedades y muerte está asociada a una alimentación inadecuada. Estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de la hipertensión, estamos hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, el problema es grande. La inversión pública y privada le significa más o menos 2 billones de dólares al mundo para atender las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad. Me decías un dato que me llama mucho la atención: la inversión que los pueblos, estados tienen para promover la alimentación saludable es, a ver, una relación, digo yo, extrema. Cuando hablamos de que la inversión que tienen las empresas para promover algunos alimentos que no necesariamente son sanos supera, pero de manera significativa, esa relación. Ese es un gran reto que tenemos también como sociedad y además las mismas empresas, ¿no? Así es. La responsabilidad es de todos y todas. Aquí la industria, la empresa tiene una responsabilidad bien importante. Como lo mencionas, la inversión pública en la promoción de hábitos de consumo y hábitos de vida saludables es muy, muy inferior a la inversión que hacen las empresas en términos de promoción y marketing. Entonces, ahí tenemos que llegar a una reflexión importante: ¿cómo lograr que nuestras sociedades transformen sus hábitos hacia hábitos de consumo más saludables? Y hay cosas muy prácticas, tenemos que aprovechar todos los medios disponibles para poder avanzar en ese sentido. Y por eso este Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre y todo el mes, estamos desarrollando una serie de campañas y una serie de actividades en el mundo para incrementar la conciencia en torno a esto. Es un problema bastante importante y recordemos que estamos a tan solo 11 años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo objetivo de desarrollo sostenible es hambre cero y ese es el compromiso de nuestra organización y por eso para nosotros es muy importante compartir en estos espacios con toda la teleaudiencia, con toda la sociedad, para que entre todos ayudemos a lograr ese mundo hambre cero. ¿Por dónde empezar? Porque cada vez que das esa explicación y leyendo yo los datos, pues, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Estábamos conversando fuera de cámara sobre el tema del etiquetado, pues que en Chile, me comentabas, han ido grandes avances para lograr que la gente que a lo mejor no conoce de manera mucho más práctica pueda identificar aquellos alimentos que están cargados de grasas o de azúcar, por mencionar dos aspectos, ¿verdad? ¿Por dónde comenzar? Según la experiencia de la FAO. Aquí hay unas responsabilidades, como digo, compartidas, pero a mí me gustaría también aprovechar el espacio para compartir con la teleaudiencia cosas muy concretas y muy sencillas que podemos hacer. El tema del etiquetado es muy importante. Yo creo que estamos en pleno siglo XXI, todos con la capacidad de aprender a leer el etiquetado de los alimentos. Leer adecuadamente el etiquetado de los alimentos te ayuda a prevenir el consumo de alimentos que no son saludables. Si uno preguntaría, la gran mayoría de personas no saben leer los etiquetados o no los leen. Simplemente compran los alimentos por lo que están viendo en la imagen, por la frase que dice. Entonces, el segundo elemento es ser un consumidor crítico.
Yo soy crítico cuando le compro alimentos para mí, para mi familia. Entonces yo creo que como sociedad deberíamos, uno, ser consumidores críticos y no solo dejarnos llevar por la imagen del producto, los empaques. Dos, aprender a leer el etiquetado. Dentro del etiquetado, y tú lo mencionas, hay un tema de regulación muy importante. El caso chileno es un caso muy exitoso porque ha avanzado en nuevas formas para poder transmitir al consumidor información nutricional. Muchas veces las tablas nutricionales son un poco complejas, pero se pueden leer y se saben leer. En el caso chileno se está avanzando en el etiquetado en semáforo, amarillo, naranja y rojo. Tú sabes, de acuerdo a esos colores, qué tipo de alimento estás consumiendo. Entonces, eso es bastante importante. El tema de la actividad física también es importante. Hacer actividad física por lo menos una vez al día, 20 a 30 minutos, es importante. Cosas sencillas como compartir los conocimientos que tengamos sobre recetas saludables, cosas sencillas como comer en casa. Normalmente cuando estamos comiendo solos, estamos o con el celular o pensando en el trabajo y comemos en 5 minutos. Cuando estamos compartiendo en familia o con colegas de trabajo, seguramente hablamos de otras cosas y disfrutamos más de los alimentos. Todos estos consejos, digamos, son de fácil aplicación. Yo invito también a que visiten nuestro canal de YouTube. Durante todo este mes van a ver videos muy cortos, como el que acaban de ver, de 20, 30 segundos, donde van a poder encontrar consejos prácticos. Y hay otro tipo de cosas ya desde el punto de vista de regulación, normatividad, que pues podemos hablar de ello también. Bueno, hablamos de responsabilidad y lo mencionaste, el tema de el consumidor responsable, pero además de la publicidad responsable, que esa es otra cosa. Pues no. El tema también de que las empresas entiendan que cuando vos envías un mensaje que no necesariamente es el correcto, estás haciendo daño, estás causando daño a tu consumidor. Sí, hoy la evidencia es clara y este 16 de octubre que se lanza, digamos, el Día Mundial de la Alimentación, también nuestro 74º aniversario como organización, el lema, como tú lo has mencionado, es una alimentación sana para el mundo hambre cero. En ese sentido, vamos a estar hablando bastante de ello y hay evidencia ya clarísima sobre las afectaciones en salud por un consumo inadecuado de alimentos. Guardadas proporciones es un poco lo que pasó con el tabaco. Y hoy encontramos en el tabaco una normatividad que exige que se muestre claramente, digamos, el tipo de impactos que el tabaco ocasiona al quien consume tabaco. En el ámbito de los alimentos vamos por ese camino. Es muy importante lograr que la normatividad, que los estados establezcan un marco regulatorio que invite a los empresarios y empresarias, a la industria, a poder transmitir mejor la información al consumidor y que puedan conocer cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta una persona cuando consume un alimento de estas características. Me gustaría tal vez que nos dediquemos unos minutos a hablar de las actividades que ustedes tienen en los próximos días para que la gente pueda conocerlo y también formar parte o integrarse. Qué bueno, mira, nosotros en este momento estamos desarrollando varias actividades acá en Nicaragua. La primera de ellas es un concurso nacional de carteles infantiles. De hecho, mañana cierra la votación vía Twitter. Ya fueron premiados 10 niños y niñas nicaragüenses de entre los 6 y los 12 años, quienes han dibujado unos carteles muy bellos alusivos al Día Mundial de la Alimentación. Ya fueron seleccionados los 10 ganadores y ahora el más tuiteado va a ser el que va a recibir un premio especial el día 17 en la Feria de Innovación que ya te comento. Entonces invitamos a todos a que nos acompañen vía Twitter y puedan votar por el que más les guste. ¿Cómo lo hago? Es simplemente FAO Nicaragua, uh-huh. Es nuestra cuenta de Twitter. Allí van a encontrar los 10 carteles, cada uno de ellos tiene un Twitter, okay. Donde está la información y el que más les guste, votan por él. Les debo confesar que yo voté por todos, entonces también los invitamos a que voten por ellos. Lo segundo es que también estamos desarrollando el concurso nacional de recetas saludables con el Instituto Nacional de Hotelería y Turismo. Los más de 1.700 jóvenes que en este momento están estudiando en la escuela han participado de ese proceso, ya fueron, digamos, ya se inscribieron. En este momento estamos seleccionando las 12 recetas ganadoras, digamos, bajo un criterio de consumir alimentos nicaragüenses, de que sean recetas saludables, que tengan contenidos nutricionales adecuados. Los 12 mejores van a ser premiados el día 29 en un concurso, digamos, ya con los chef, digamos que van a ser los jueces y van a tener el ganador. También toda la publicidad del Día Mundial de la Alimentación, la visibilidad va a estar expuesta en el aeropuerto internacional. Si ustedes viajan lo van a poder ver ahí, van a poder ver los mensajes, los invitamos a que se tomen fotos, que compartan con sus familias, con sus personas cercanas, con sus grupos sociales.
Y por último, vamos a estar desarrollando justamente el día 16 y 17 el Foro Internacional sobre Alimentación Escolar. Tenemos la presencia de varios países, vienen experiencias de Guatemala, vienen experiencias de Cuba, las experiencias nicaragüenses, y el foro termina el día 17 con una feria de innovación en alimentación escolar. ¿Qué innovaciones están haciendo las comunidades, los colegios, los países para poder tener una alimentación adecuada a los niños y niñas en los colegios públicos de la región? Yo creo que se ha avanzado mucho y retomo lo último que mencionabas. Por ejemplo, yo te comentaba que en algunos colegios, pues, yo creo que en todos los colegios públicos, ya se condicionó algunos alimentos que normalmente distribuían o vendían en los colegios. Creo que algo se está haciendo, ¿verdad? Pero tenemos grandes retos y eso es lo que yo te comentaba también fuera de cámara. Creo que es una responsabilidad compartida nosotros como medio de comunicación, pero todos y cada uno de los nicaragüenses debemos de estar claro de cómo nos estamos alimentando. ¿Qué cosas podemos hacer? Y este es un tema también del que nosotros conversamos cotidianamente. Como medio de comunicación, ¿qué cosas podemos hacer para que este tema esté vigente y que la gente se percate de lo bien o mal que están alimentándose? Bueno, la alimentación es vital para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de las personas. Entonces, algo que es tan esencial y tan vital, yo creo que invita a la reflexión. Los medios de comunicación son sin duda hoy el vehículo a través del cual se construye una sociedad. Es el medio a través del cual las personas conocen información, acceden a información. Sin duda los medios de comunicación tienen un papel muy importante en este proceso y yo creo que transmitir mensajes como lo que estamos hablando el día de hoy, ayudar a construir cosas sencillas, y vuelvo y retomo el tema del etiquetado porque es muy, 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 muy crucial, enseñar a la gente a leer el etiquetado es un tema muy importante, y este no es un tema de condición económica o social, es decir, cualquier persona debe aprender a conocer qué está consumiendo. Segundo, construir mensajes, digamos, alusivos a hábitos de vida saludable, lo que habíamos mencionado, hacer ejercicio, compartir, temas tan sencillos como, por ejemplo, consumir, yo no soy vegetariano, pero yo en mi casa consumo una, dos o tres veces a la semana alimentos solo vegetarianos. Por ejemplo, las personas podemos comenzar con contribuir con una comida o un día en el cual consumamos solo alimentos vegetarianos. Este año también en particular, en el marco del Día Mundial y el lanzamiento de nuestro informe sobre el estado de la alimentación y la agricultura, va a estar enfocado en el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos, que es algo también bien importante. Las pérdidas y desperdicios de alimentos hoy le significan al mundo casi que el 14% de los alimentos son perdidos o se desperdician a lo largo de la cadena. Y esto tiene unas consecuencias en temas de tierra. En América Latina el 9% de la tierra que se cultiva son esos alimentos que se pierden o se desperdician, lo que llamamos huella de tierra, huella de agua. El 5% del agua que se utiliza para la agricultura se pierde y se desperdicia porque estos alimentos se pierden y se desperdician. Y luego la huella de carbono, es el uso de energía que se empleó para producir estos alimentos y que luego se pierden y se desperdician, que significa casi el 19% de las emisiones en América Latina y el Caribe. O sea, estamos hablando que es un tema que influye en la sostenibilidad del planeta, influye en la sostenibilidad de la humanidad, y creo que es un tema esencial que todos y todas contribuyamos. Una última pregunta. Estaba viendo un dato también, más bien alguien me compartía un día, es europeo y vino a nuestro país, aquí se vino a percatar de un montón de enfermedades que normalmente los europeos no las padecen, hablando, por ejemplo, de la presión, del azúcar, de la misma obesidad. ¿Qué componente educativo tiene el tema del cómo nos alimentamos? Según ustedes, ¿tienen algún estudio, han hecho estudios sobre esa relación? Hay una relación, claramente. El tema del nivel educativo puede incidir claramente en cómo tomamos nuestras decisiones y el nivel de información que tenemos para tomar esas decisiones. Sin embargo, digamos, desde la perspectiva educativa, yo creo que en el ámbito público se ha avanzado en manera significativa, pero aún los esfuerzos son grandes, y es cómo logramos que en los pensum de los colegios, sea un colegio público, sea privado, podamos incidir en incluir conocimientos, materias asociados al tema de la alimentación saludable, y acordemos que va siempre de la mano con el tema de actividad física. Entonces, sí, claramente tiene una incidencia, los niveles educativos normalmente tienen una relación, aunque también en el comportamiento de los últimos años de los datos nos da, digamos, elementos como, uno,
ya el problema de la obesidad y el sobrepeso no era como era antes, que era en, normalmente en clases más pudientes. Ahora es un problema más generalizado. Dos, se convive en hogares en pobreza rural donde hay obesidad y sobrepeso y al mismo tiempo hay también padecimiento de hambre. Entonces es la doble carga. El tema de educación es importante y yo creo que hay que trabajar en que todos y todas nos comprometamos y a través de los medios, a través de la formación formal, se pueda trabajar en este aspecto que es fundamental para la sostenibilidad del planeta. Muchas gracias, Iván. Iván León, que es representante de la FAO en Nicaragua, y te esperamos nuevamente. Creo que tenemos tantos temas de los que podemos conversar que es pertinente ponerlos en agenda. Gracias nuevamente, Iván. Gracias, Justo. Hacemos una pausa y ya venimos.